Shalom, Shabbat, la página de la Estamos en la primera línea, en la cuarta palabra, dice Tania. Las próximas dos páginas demuestran lo grave que son los pecados y los castigos que, y las cosas que causan los pecados. דיסא להגמרא תניא רבי נתן אומר בעוון נדרים מתה אישה של אדם פרלוס פקאוס אין נדרים לספוס על הפרסונה פג'סה שנאמר אם אין לך לשלם כסינותינס קומו פגרסיסטינס קומו נדל כנופוס קומפליל לו למה ייקח משכבך מתחתיך רבי אומר וקוראים לציין רבי כעסת רבי יהודה הנשיא דיסא בעוון נדרים בנים מתים כשהם כשהם קטנים

Y seguimos estando Rabanan Beavon Nedarim banim metin divrei Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, lo mismo dice Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon que por el pecado de Nedarim mueren los niños. Gabiud anasi, que mencionamos antes, Omer Beavon Bitul Torah, que ellos mueren por Bitul Torah. Entonces preguntan como era, Bishle male mande a Beavon Nedarim, que de amaran. Él dice que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon que dice que es que fallecen, que mueren por el pecado de Nedarim. Como explicamos antes del pasú que trajimos antes. El alemán de Marbabón, Bitul Torah, Maikra, ¿de qué pasú que lo aprende? Dichtiv la shav. y yed Bneihem. Musar Lolakaju. ¿Por qué Iketi yed ¿Acaso fue en vano? Eh, si no, es porque Musar lo que es decir, que no estudiaron Torah. דיסא לגמלה רב נחמן בר יצחק אמר למאן דאמר בעוון נדרים נמי מאחד דיסא רב נחמן בר יצחק תמיין דאסטה פסוק ספורי הפנדל נופול ביטול תורה סינות תמיין פול פקאו דנדרים אמר כסתעסקי אותו לשווא הכיתי ידוניכם כסי לשווא פור הכל קוסה כאסיונלו לשווא como sabemos que es con respecto a juramentos, hay shvuat, shav, que es en vano, son cosas que la palabra, las cosas que la persona dijo, por eso, y keti et entonces también de este pasuk mismo se puede aprender que habla de lo que la persona dice, de los juramentos, y nedarim, que la persona dice. Dice, sigue eh, Rana que dice, al iskei shav, por cosas que tienen que ver con lo que la Torah menciona como shav, es que y keti et Ahora pregunta a la Gemara, lo que dijimos, mencionamos antes, mich de ainu rebi, dijimos rebi es rabiudanasi, ve rebi beavon nedarim que amar. El principio trajimos que rebi dijo que por qué los niños son castigados por nedarim y después dijo por bitul Torah. Eh, dice la Gemara, batar deshama me rabi elazar be rabi shimon. Dice la Gemara la segundo eh, Machloket que trajimos, que fue entre Rabbi Lazar Rabbi Shimon y Rabbi Udanasi, donde él ahí dijo que la causa del castigo es bitultorá, fue antes de que él escuchó lo que la opinión de Rabbi Lazar ben Rabi Shimon, después de que escuchó que Rabbi Lazar ben Rabi Shimon dijo que la causa que son castigados es por nedarim, y dice Rashi que él asumió que si Rabbi Lazar ben Rabi Shimon lo dice es porque Rabbi Shimon opina así, Rabbi Shimon era el rab de Rabbi Udanasi, ¿sí? por lo tanto, él Aceptó lo que él dijo y desde ese día en adelante él dijo que la razón que son castigados es por Nedarim. Sigue la Gemara y trae otra mahloket. ba Bar baraba ve rabbiosi. Que es el mahloket en por qué los niños son castigados entre rabigia baraba y rabbiosi. Had amar mezuzah. Uno dice por pecado. פונו קומפליר בין למצווה המזוזה, ואחד אמר בעוון ביטול תורה. היא לא תודיסה, פור ביטול תורה. למאן דאמר בעוון מזוזה, מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו. למאן דאמר בעוון ביטול תורה, מקרא נדרש לפניו, ולפני פניו. אסתא אסקריטו. En la parasha segunda que leemos en Kriyachma se es ha escrito eh, y después, que es decir, que ahí aprendemos a estudiar Torah, después se es ha escrito "Uchtavtam eh, Al-Mezuzot beitecha que hay que cumplir la de Mesuzá, y después se es ha escrito que la vida sea larga. y entonces dice, el que dice que los niños son castigados por no cumplir Mesuzá, él dice que el final de la parasha alemán se refiere a lo que está que es decir antes de él que habla de la mitzvah de mezuzah y no a lo que está hablando antes de antes que decir con respecto a la mitzvah de limu solamente se refiere a la mezuzah y por eso él dice si no se cumple la mezuzah no se cumple el alemán y mientras que el que dijo que ellos son castigados por Torah. Es no solamente por Bitul Torah, sino también por Bitul torá Y él dice que el pasuk el Eman y el se refiere a lo que está antes de eso. Ve Lifnei Panavi, también lo que está antes de antes, quiere decir también al estudio de Torah. Entonces, o por Bitul Torah o por no cumplir mitzvotah, no se cumple el y el Buey Y por eso hay la mejor דיסא לגמנה עוד למלחוקת אין לו מיזמו פליגי בר רבי מאיר ורבי יהודה חד אמר בעוון מזוזה ונריחו פועל פיקאו המזוזה וחד אמר בעוון ציצית פועל פיקאו דציצית דיסא לגמנה בישלמה למען דאמר בעוון מזוזה פועל פיקאו המזוזה דכתיב לא כמצויינם עשה אנטס וכתבתם על מזוזות ביתך וכתיב בתרייסא שיטוס פרדסו למען ירבו ימיכם וימי בניכם את עש Con la vida de los hijos. El alemán de Amababon Tzitzit, Time, el que lo aprende, que es por el pecado de Tzitzit, ¿de dónde lo aprende? Shila, Mori, Dichtiv, que está escrito en el Pasuk, en el Canaf, que es decir, el Canaf es el, el corner de la ropa donde ahí se cumple la mitzvah de Tzitzit. Nimtseud dam evyonim evionimnekim está encontrado ahí que si sí, por no cumplir Bejnafeja, que haya tzitzit, entonces fallecen evyonim kim que están limpios de pecados, que así los niños cuando son pequeños. Ahora Nachman Bar amar le mande amar Beavon, Nami Meaja. Dice de este mismo Pasuk, y lo que dice más adelante, también se aprende que los niños son castigados por el pecado de mezuzá que está escrito en el pasuk siguiente machteret y explica que tahim es decir una puerta para que la persona tenga que poner el mezuzá tiene que tener pezimim que tenga los lados algo es decir si el lado donde uno entra está por completamente abierto que no hay paredes a los lados no hay que poner el mezuzá mientras eh, Ahora, la magteret que es un túnel que una persona hace para entrar a la casa del otro para robarle, eso es llamado magteret Eso, cuando el lado donde él entra, está completamente abierto y no necesita mezuzah. Dice el Kadosh Baruchu que él encontró las puertas de Amisael como la puerta del magteret que es sin mezuzah, aunque sí tenían que poner en sus puertas mezuzot. Y eso está enseguida al pasú que dijimos antes que nefshot evyonim nekim que son castigados aquellos que no han pecado, que es decir, los niños cuando son pequeños. Amar eslakish ahora algo positivo, todo azair be el que se cuide en la mitzvah de tzitzit, zoché y me chamshin los siete arafim vejmonem eot avadim tiene el mérito el derecho que va a tener dos mil ochocientos esclavos de donde lo aprendemos que amar co Amar Hashem צבקות בימים האמה, אינקי יודיעס, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי, לאמר נלכה עמכם וגומר. אינקי יודיעס, דיאס פרסונא דקאלה נסיוני נסיון, מכל הלשונות, תסיימוס כאי, אין אל מונדו אי סטנטה נסיונס, דיאס דקאלה נסיון בנה גרד En cada canaf, que es decir, en cada corner y corner de los cuatro corners, de los cuatro knafaim que tienen la ropa, van a agarrar 10 por 70, que es decir, en cada eh, canaf 700 personas por cuatro knafaim, entonces 2800 personas que de las 70 naciones fuera del pueblo judío van a agarrar el canaf y van a pedir ir con el pueblo judío, que es decir, que va a tener cada uno el mérito de tener, de tener 2800 esclavos. Ahora trae la cámara una señal, un simán a todos los dichos, a todos los memrod que va a decir después. Y el simán es Simán Sna, Jala, Trumán, Nixelet, Dina, Shvua, Shipuchta, Giluya, Venavluta. Y ahora los dichos. Empezamos con el, primer, con el primero. Tania, rabí Egemio Omer, Beavon, Sinat, Jinam, por el pecado. De Sinat Hinam, que la persona odia al otro en vano, explica Rashi que él no vio en él ningún pecado que por él se merece que lo, odio es, que lo odie, eso es Sinat Hinam. La, la ha es que el único eh, pecado que se puede odiar al otro por él es cuando él hace una, un pecado que la mayoría de seres se cuida de él y, y, él, y sabe, estamos seguros que él. Eh, hace ese pecado a sabiendas que está haciendo un pecado. Por lo común, una persona, aun cuando hace un pecado, se excusa a sí mismo que en este caso es permitido, eso no es tan grave, eso es solo mitad hasidut. En este caso es prohibido odiarlo aunque hizo un pecado. ¿Cuándo es que se permite eh, odiarlo? Cuando la persona hace un pecado que él sabe 100% que está haciendo un pecado. Entonces, pero el resto de los casos es llamado Sinat Jinam. Y dice la Gemara que por el pecado Sinat Jinam, me riva rabba betoch beitosh. El Adán quiere decir hay muchas peleas, hay muchas peleas en su casa. Midá Kenekvidá, así como él disminuyó el amor entre los amigos, entonces en su casa va a haber menos amor y va a haber más peleas. Veishtom pelet nefalim. También su esposa aborta y sus hijos y hijas fallecen pequeños, dice Rashi. Así como él quitó el amor que su amigo se merece y en vez de quererlo, lo odia, así le quitan a él, lo que él más quiere a sus hijos. Ahora, seguimos a la segunda, al Jalá, Rabi Al-Azab, Rabbi de Omer, Beavon Jalá, por el pecado de no sacar Jalá de la isa y dársela al Cohen, en bracha de Ba de las en, en el lugar donde ya eh, cogieron toda la cosecha y la guardaron, no hay ahí Braja, Shearim son los... Quiere decir las puertas, pero aquí se refiere al shar, que es decir al precio de las cosas. Como no hay braja en lo que la gente ya eh, guardó, por lo tanto el precio de las cosas se vuelve eh, muy caro. Y eso quiere decir que hay mega, que sería una maldición en los sharín, que es decir, en los precios de las cosas. Y también, zrain, ve ajerin, ochrin Ellos siembran, pero otros comen lo que ellos sembraron. ¿Y de dónde lo aprendemos? afani, lahem, פקדתי עליכם בהלה, אי דספר לגמרא ואספליקר, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, בנה סמבררם בנו פורקי ואכלו אויביכם פורקה עוד לא בנא קומד. ועל ידי של הגמרא, קונספקט על פינסיפי לפסוק, אל תקרי בהלה אלא בכלה. כיאלסיר, והפקדתי עליכם בהלה, לא יודע לאמוס

תרומות ומעשרות, פולנות דל תרומות ומעשרות אל הקוסצ'ה, שמיים נעצרין מלהוריד טל ומטר, אל סיאלו נולה ג'וביה, והיוקר הווה, אל אסקוסס אסור בן קאדס, והסחר אבד, כסיר נוטינים גננסיאס, אין לו כעסן, ובני אדם רצין אחר פרנסתן, ואין מגיעין. לכן תקורת רצת לפרנסה פולנולה אופטיאנה, שנאמר דנולה פלנדמוס, צייה גם חום. יגזלו מימי שלג שאול חטאו. כסיל פלנות הגמלה, מים, מה שקוראים בפלנות אצל פסוק. תנא דבר רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם, יגזלו ממכם מימי שלג בימות הגשמים. por no cumplir las cosas que les ordené cumplir en el verano, que decir, si hagan jome los días de calor en el verano, que es cuando se recoge la cosecha, entonces es cuando hay que dar trumotumazot, Por no cumplirlo, ixelumemesh, hay que decir, van a ser eh, derivados, van a robarles la lluvia, no va a haber lluvia y todos los castigos que mencionamos antes, pero veim notnin mit al revés, si dan trumotumazot van a tener braja, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ואיטרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות פוען אקסרמינר מכסיכום קומפלן ללוס תרומות ומעשרות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ילד בוי אבריר לוסיילוס אל סיילו ועריקות ילכם ברכה ילד בוי א דר מוצ'יסמה ברכה עד בלי די טנטו כנזכר נתנר קופו דונדה גוארדר טולו ברכה ילד בוי על vamos a preguntar a la cámara por qué esa expresión, ad blidai, ¿qué quiere decir esa expresión? May ad blidai, amagami barjama, amagav, sifto siftotei dai, que decir, de tanta braja van a decir dai, van a decir tantas veces dai, suficiente, que es como si se van a desgastar los labios de tanto decir dai, dai. Sigue la cámara a la próxima, y dice, Beavon gezel por robar, por el pecado de robar, a govay, עולה כסיד יגה אל הנימל כסקומה לקוסצ'ה והרעב הווה יאי אמברה ובני אדם אוכלים בשר בניהן ובנותיהן ולכן תסקומה אל בשר דלוס איחודיוס שנאמר דודן רפדמוס שמעו הדבר הזה פרות הבשן, לגמרי הספיקה כפרות הבשן סון לוס ככאוסן כסר רובו לסקוסס כאיה גזל a que le roban a los que se merecen las cosas, se lo roban y Magove, que An -gon -ani de Mejosa, quienes son los parota bashan las -com a como aquellas mujeres que viven en Mejosa de Ahlan velo Abdan, que ellas comen pero no producen, que decir esas mujeres comían y exigían mucho y no producían. Como lo que acá están comiendo, entonces los, eh, los bealindeños, los maridos de Dios, tienen que para darles todo lo que necesitan, terminan robando. Y entonces ahí está mencionado que robaban. uchtiv y keti et beshidafon Con la misma cosecha va a ser maldecida. Arbot gnoteijem becarmeijem, que es decir, los. Eh, לוס פטיו דו סטלס וכרמיכם, לוס ביניהו דו סטלס ותאניכם וזיתכם, טולו כוסטלס אי אמברן, יאכל הגזם, ואבן יל הנמל, יאמר גזם, אי סלו רק כאמר טולו, וכתיב יתר הגזם מלו, כאל דכה, אכל הארבה, סלו רק כאמר אל ארבה, ויתר הארבה אכל איילק, ויתר איילק, אכל החסיד כשאי תאוביה לו פוקיטו כקע, באבן ילד הנמל, אי אותו נמל, אי סלו רק כאמר טולו כוסטלס אי אמברןון, וכ Quiere decir, aunque usted o él va a comer lo que está al lado derecho él y de todos va a tener, va a quedar con hambre, veo hal al small veloz, veo, y va a comer lo que tiene al lado izquierdo y de todos modos no va. Estar lleno y entonces, Ish basar zroo yohelu. Entonces él se va a comer la carne de su misma mano. Ahora, como nosotros dijimos antes, que ellos bzar bnenu bneti Dice la Gemara, tikri bzar zroo. No lo leas, la carne de zroo, de su mano, ela bzar zaroo de sus hijos. Hasta aquí, la medbet amudbet beatlaha.